Hoy arrancamos nuestro programa con Ana Gallo sentada en nuestro Chester y además muy feliz de la vida, porque yo siempre lo cuento casi casi como una anécdota, ¿no? De estas que nos seguimos en Instagram, yo que no soy tan tan de Yo Instagram, sí. y de repente es como soy súper fan de Ana Gallo y hasta que la tuve sentada en mi Chester no paré. Gracias. Muchas gracias. Pues Ana, encantada. Ana es súper polifacética, ¿no? Sí, un poco tocando varios palos, ¿no? Sí, me gusta. Hasta que encuentras tu sitio, que eso es lo que cuesta más, yo creo. Pero sí. ¿Y en este momento de tu vida estás ya en este sitio en el que querías estar? Sí, bueno, no, a ver, sí en muchos sentidos y no en otros. Es decir, yo creo que estoy en el sitio que quiero estar físicamente, pero bueno, laboralmente todavía no. Queda mucho camino, queda mucho por Pero recorrer. encaminada, ¿eh? Sí, muy Encaminada. encaminada. Pero bueno, a nivel sobre todo de la ciudad en la que vivo, estoy enamorada. Y sí, o sea, sí, estoy donde quiero estar de momento, pero también soy mucho de cambiar. O sea, que no me extrañaría que dentro de un año me encuentres en otro sitio y te digas, sí, también. También estoy en mi sitio, A sí. mí me hizo mucha gracia, bueno, Ana hizo magisterio, es maquilladora de televisión y muchísimas cosas más y sobre todo escribe en un blog que es Mis cosas bonitas, que yo creo que ya lo dice todo en el título, pero a mí me hace mucha gracia, yo recomiendo a todo el mundo que siga su cuenta de Instagram porque es muy, muy, muy auténtica. Y entonces tienes muchas cosas que a mí me hacían mucha gracia cuando te las veía. Pero también da un poco cuenta de cómo eres tú y de todo lo que haces. Y una amiga común, que luego, claro, estas cosas por las que llegas, un día ves una pintura de Ana que ha vuelto a pintar cuadros, y entonces le decía, jo, Ana, tú todo lo haces bien. Bueno, no, para nada. O sea, yo creo Y que me hizo además. mucha gracia, haces tantas cosas y todas las haces bien. No, ojalá. O sea, me encantaría hacer a lo mejor una muy bien y entonces llegas a ser auténtico en eso solo, ¿no? Pero yo creo que me gusta. Al final está todo un poco relacionado, ¿no? Porque es. Me gusta escribir, me gusta pintar y es estar uno consigo mismo, ¿no? Y me gustan ese tipo de cosas. No, a lo mejor no me gusta tanto estar fuera de mi casa haciendo actividades por ahí adelante, pero estar yo sola, sí, mucho. Mucho, mucho, sí. Bueno, ¿cómo ha sido así tu trayectoria? Porque me decías un día, yo no tenía así una vocación muy clara, No. ¿no? Hay muchas personas, muchas niñas que ya desde pequeñas, pues quiero ser esto, a lo mejor acaba siendo otra cosa, Sí, ¿no? sí, Pero como sí. que tiene vocaciones claras, pero Ana llega a un punto que dice, me tengo que ir a la universidad y no sé muy bien qué hacer, ¿no? ¿Cómo acabas haciendo Sí, yo estuve eso? matriculada 3 días en derecho, tres, o sea, sí. Fui a 3 clases y yo, claro, dije esto, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque yo fui una estudiante buena de la media, no tenía una nota nada alta, o sea, era de la media más un 5. Y estudié, bueno, eso, 3 días en derecho, me cambié a historia del arte porque realmente me gustaba mucho, pero yo sabía que lo que me gustaba a mí era escribir y leer, claro. Lo que pasa es que te tienes que plantear cómo vas a vivir de escribir y leer, ¿no? Y bueno, historia de arte tampoco cuajó, me metí en magisterio porque era una de mis opciones, porque creía que se me podía dar bien dar clases, pero cuando uno acaba, yo acabé la carrera, me di cuenta de que no era tampoco lo que me gustaba. Y ahí estoy en el camino, acabando ya comunicación, y espero que sea vamos, donde yo me vea cómoda. Desde luego es donde yo he hecho ya mis pequeños pinitos profesionales y me veo más cómoda, ¿no? Y es lo que me gusta. Y llegas al maquillaje Sí. por... Por hobby, o sea, totalmente. A mí me gustaba maquillarme a mí, maquillar a mis amigas, que vamos, pueden dar seguro testimonio de eso. Y bueno, era un año en el que estaba terminando mi máster de literatura que estudié y quería hacer algo más. Entonces hice un curso y descubrí que también era una cosa que me podía dar bueno, pues un rendimiento económico realmente, ¿no? Pero sobre todo porque me gustaba como un hobby. Me encanta la cosmética, soy una loca de los blogs de cosmética, de maquillaje. Y bueno, fue un poco una vocación, pero más orientada a un hobby. Fue así, o sea, claramente. Bueno, esto también lo tenemos ahí, que nos gusta, Sí, y sí. empezamos a escribir mucho y escribir ese blog, Mis cosas bonitas. Sí. Cuéntanos un poco cómo empieza y cómo es, qué pueden encontrar las personas que lleguen al blog de Mis cosas bonitas de Ana Gallos. Es una especie de diario, no tan personal como a lo mejor uno lo que escribe en una libreta, ¿no? Y se queda para uno mismo. Pero son reflexiones del día a día, de algo que me inspira. A mí me gusta mucho irme sola a pasear y sentarme en una cafetería, es un tópico, pero a mí me gusta mucho hacerlo. Entonces, pues cosas que yo veo, situaciones,
Te puede inspirar un paseo, te puede inspirar una persona con la que estás, un recuerdo, y surge un poco por una necesidad de expresar lo que yo estoy sintiendo en ciertos momentos, pero porque me gusta hacerlo, o sea, es otro hobby. Yo al final creo que voy llegando a las cosas, primero porque me gustan y después porque pues, puedo ver que se me da mejor que otras cosas, ¿no? Y llega así, y es una reflexión sobre cosas que me gustan, que pienso. Bueno, ahora metida además de lleno en el mundo de la comunicación, porque estás acabando ya, sí, sí, en periodismo y tal. Sí. ¿Qué te apetecería hacer ahora? Si te pusieran ya delante de Ana ahora mismo, ¿qué te apetece hacer? Pues mira, lo que más me gusta, el medio que más me gusta es la radio, ¿no? Me gusta mucho hablar, o sea, yo creo que todo el mundo que me conoce un poco es súper habladora, ¿no? Me encanta. Y después lo que más me gusta es escribir, por tanto me vería pues, en una redacción, cubriendo cualquier tipo de cosas, ¿no? Porque al final cuando te gusta escribir, pues cuentas la historia de lo que sea. O sea, tanto puede ser el horóscopo como puede ser pues, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que al final, sí, es donde me gustaría verme. No sé si es una aspiración o muy alta o muy baja, pero a mí me encanta. Me encanta imaginarme así, sí. Bueno, yo estoy absolutamente segura, pero absolutamente... Me pasa con muchas personas que conozco que acabaremos haciendo cosas juntas. Ay, tú y yo encantada. Que lo sepas, aquí las tocallas al poder porque estoy absolutamente segura. Yo encantada, yo para todo lo que haga falta. Ana, ¿y cómo eras tú de pequeña? ¿Cómo era esa Ana traviesa, tranquila? No, muy tranquila. O sea, yo un poco en relación a los hobbies que yo tengo, ¿no? Me gustaba pintar, me gustaba también leer, o sea, cosas que todavía me siguen gustando ahora. Era una niña muy tranquila, muy sociable, o sea, mi padre y mi madre me cuentan, ¿no?, que yo me iba con cualquiera por la calle que me hiciese un chiste, me iba a casa de unas vecinas y tal, muy familiar, una niña muy, muy tranquila, sí, muy buena, o sea, y muy apegada a mis padres, muy tranquila, sí, sí, muy, o sea, una buena niña, ¿no? Supongo que habré hecho mis pillerías también, pero bueno, así, no fui nada rebelde, no. No di mucho la lata en ese sentido. ¿Y el mundo de la moda te interesa? ¿Te interesa desde siempre? Sí, me interesa desde siempre. Yo creo que, bueno, lo heredé un poco de mi madre, ¿no? Porque a mi madre le gusta mucho la ropa, ella tiene mucho estilo, es una persona que se viste pues, muy bien. Y yo creo que eso lo heredé un poco de ella, pero después de en el interesarme, pues encontrar ropa, cosas con las que yo me fuese definiendo, porque la ropa al final no deja de ser una herramienta para definirte, ¿no?, y encontrar tu estilo. Pero sí, yo creo que sí, que a ver, me interesó siempre, pero yo tengo más, bueno, memoria desde los 15, 16, ¿no? Cuando empiezas a vestirte tú un poco con lo que te gusta y no tanto con lo que te ponen en casa. Hombre, de todas formas, cuando haces, quiero decir, cualquier día que estás en casa, que ves tus álbumes personales de fotos y tal, y te ves hacia atrás, ¿cómo eras vistiendo? Bueno, de adolescente terrible. O sea, ¿sí? Sí, sí. O sea, yo es una de las cosas que en el fondo es bonito, ¿no? Porque tú te ves y dices, ay, Dios mío, pero esto que llevaba yo, que ahora no lo ves tanto las niñas, porque ya visten mucho mejor. Gracias a las redes sociales, ¿no? Se inspiran en actrices, en modelos que les gustan a ellas. Yo no, yo fui, vamos, de los 2005, que aquello era terrible, ¿no? Los collares de conchas, bueno, un poco todas esas modas maravillosas. Pero bueno, acorde a aquel tiempo, siempre fui un poco, sí, copiamos, porque en el fondo todos, cuando eres adolescente, copias lo que lleva tu amiga, lo que lleva en aquel momento pues, una actriz de una serie, y sí, o sea, el álbum da para mucho, yo creo que sí, que tendría que revisarlo, pero a mí me daría para mucho, sí, sí. ¿Y cómo crees que ha ido evolucionando tu estilo? Si ahora mismo te pudieras poner de alguna forma, decir cómo eres vistiendo, ¿cuál sería? A ver, yo creo que por una parte soy atrevida, porque a lo mejor por mi tipo de cuerpo, que no es normativo... bueno, me sí, encanta. Sí, tal cual, ¿no? Mi tipo de cuerpo no es normativo, sí, ¿no? Yo, me lo tengo que apuntar. No me meto en una 38, ni me he metido nunca, creo. pues probablemente otra gente no se pondría la ropa que yo me pongo, ¿no? Pero yo me veo guapa, yo intento buscar lo que para mí es favorecedor, que a mí me guste, eso lo primero. O sea, yo me he visto para mí. Sí, es cierto que intento, ¿no? Pues vas a ciertos sitios y cumples una norma, pero yo me he visto para mí, o sea, me tiene que gustar. Y original, auténtica, no sé, también, como todos, vuelvo a decir, creo que copiamos muchas cosas, te inspiras, ves gente en Pinterest, en Instagram, y bueno, intento adaptarlo a lo que yo creo que me puede quedar mejor. Oye, ¿con qué crees que no, aunque se lleve mucho, no iría contigo? Pues yo creo que los pantalones de campana,
porque ya he asumido, ¿no?, que mis piernas son bastante cortas y con la campana ya se pierden. O sea, no, yo creo que ya no. Ya lo intenté con 15 años, pero creo que no me favorecía en nada y creo que no van a contar conmigo esa tendencia, porque no creo que sí que es... ¿Y la típica que sí forma parte de ti, que te encanta, algo que nunca falte en tu armario? En las deportivas, lo primero, o sea, porque yo hace mucho que no me pongo tacones, pues los pongo en 3 días que me apetecen en el año, deportiva seguro, y bueno, igual es un tópico también, pero prendas negras, es decir, un pitillo negro, camisetas básicas, muy vestidos también estampados, me gustan mucho, pero más para ocasiones más especiales, ¿sí? De día a día es, vamos, súper básica, no creo que nadie se gire por la calle para decir qué chica más distinta, no, pero camisetas sí que más diferentes, a lo mejor es donde va la atención, sí, un básico, sí, tal cual. Oye, ¿y le tienes querencia a alguna prenda especial, esto que tenemos todos de le tengo mucho cariño a una prenda, a veces porque te la regala alguien, a veces porque las traes de algún viaje, a veces pues porque te gusta y ya está? ¿Te pasa con algo? Me pasa con, bueno, yo estudié en un colegio mayor, pues estuve hospedada, ¿no?, los años de la universidad. Y pues una sudadera que teníamos allí, ¿no?, que nos identificaba, valga, como un equipo de fútbol, ¿no? Y es a la prenda que le puedo tener así como un cariño, pero por las historias que puede contar esa sudadera de mí, no porque sea ni bonita, ni porque te favorezca, ni muchísimo menos. Pero sí, es algo que no me gustaría perder. O sea, lo tengo guardado, ¿no? Sí. ¿Y el mundo de los complementos? Me gusta mucho, sí. Creo que te cambia un look totalmente, sí. Me gusta mucho, aunque hoy no lleve, pero pendientes grandes. Suelo ser sobre todo de pendientes, los relojes me gustan mucho también, me parece que sí, que son los bolsos, bueno, me pierden, ¿no? Tendría en mi casa, si pudiese, todo dedicado a bolsos. Sí. Oye, ¿y cómo era tu foto de primera comunión? ¿Foto para avergonzarnos o foto para enseñar? No, ahí le Porque tengo que en decir, primera comunión sí. Siempre hay los dos extremos. No, le tengo que dar las gracias a mi madre una vez más, sí, porque es una foto sencilla, nada de manos en la cara, nada de misalín y todas estas cosas que se llevaban. Yo fui muy sencilla, un pelo normal, con una trencita, vamos, una cosa muy, muy normal. No es de avergonzarse, la verdad. La foto es clásica. Podría ser de una niña de ahora también, ¿sabes? Que ahora ya es el estilo como más relajado para las comuniones, tal. Pues sí, una cosa así clásica, pero sin caer en esas fotos que todo el mundo tiene en los salones de su casa, de niños que casi ni sabe quiénes son. Pues no, yo no fui de esas, ¿no? Bueno, yo no quiero despedir a Ana casi sin hablar también de su padre, porque yo no sé, yo creo que a poco ya que te fijas ahora es cuando yo digo, es la hija de Galloso, y todo el mundo dice, te pareces un sí, montón. Sí, sí, vamos. Pero cuando estábamos hablando de casa, ¿cómo es vivir con José Ramón Galloso? Que le mando un beso enorme desde aquí, que es uno de mis ídolos. Pues es vivir con el padre más maravilloso del mundo. O sea, yo no... Bueno, lo cuento porque también, sí, a poco que buceas en el Instagram de Ana, es verdad que siempre te dedicas palabras muy bonitas y fotos y, ¿no?, es así muy cariñoso. Claro, yo todo lo que puedo decir de mi padre es bueno, de verdad, aunque conozca sus pequeños defectos, como todo el mundo que los tiene. Pero para mí es vivir, pues, primero con un padre maravilloso y después, a nivel profesional, pues todo un honor, porque además a mí, que me gusta el mundo de la comunicación, claro, tienes un maestro a tu lado. Un gran maestro. Que es una suerte. Yo descubrí mi vocación por él, porque me permitió ver desde dentro la televisión. Y es muy normal también, ¿eh? O sea, esto de... o sea, aquí no hay estrellas, ¿no? Es que al final esto es lo que es. Y es un lujo ver cómo la gente lo quiere. Pero sobre todo es una persona muy normal. Y yo creo que eso también te ayuda a... que él sea normal, a normalizar la situación. Tú eres... Bueno, es que al final yo decía esto de Ana porque José Ramón Galloso es de las personas más conocidas de Galicia, que identifica a todo el mundo y que es imposible, seas del lugar o no, que no lo conozcas. Sí. Y entonces también pasa mucho esto, que al final acabas poniendo en el foco público y en el foco mediático a los que tienes alrededor, ¿no? Si paseo con mi hija, al final mi hija es tan conocida casi como yo. Sí, ¿no? A mí, a ver, como lo llevo viendo toda mi vida, no es extraño. Para mi madre probablemente fue más duro un tiempo, ¿no? Porque lo conoció no siendo conocido y después y de repente, claro, se hizo conocido. Pero ya te digo que yo creo que influye mucho el cómo la propia persona que lo está viviendo, el que es conocido por ser presentador en este caso, lo naturalice. Y mi padre, ya te digo, lleva viviendo en el mismo barrio toda su vida, conoce a la misma gente de toda su vida y no es una persona diferente a nadie.
Entonces, yo lo viví siempre con mucha alegría y además viendo cómo la gente lo quiere y tú escuchas casi siempre cosas buenas. Puede haber dos que no les guste y te lo hagan saber, pero de verdad que lo viví siempre como algo súper normal. Oye, hablabas antes de tu madre, que es súper estilosa, que es la que te marca un poco la tendencia en tu casa. ¿Y tu padre vistiendo qué? Pues mi padre siempre dice que la moda... ¿Es de los que se deja aconsejar, de los que totalmente, decide? Pero no le interesa nada. Es decir, yo creo que si tuviese un uniforme sería feliz, ¿no? Bueno, y de hecho, su look es un poco uniforme, ¿no? Porque al final no ha variado mucho en el programa a lo largo de los años. No, no es nada preocupado. Es preocupado de ir pues, correctamente vestido, pero no le divierte la moda. No, no es algo que le interese, que le... No, yo creo que no, que no le divierte nada. Nada. Bueno, para divertiros ya estáis tu madre y tú, sí, ¿eh? Sí, desde luego, desde luego. Bueno, pues Ana Gallos, hoy empezando el programa con nosotros, muchísimas gracias, de verdad. Y Ana, que volverá, estoy segurísima, más veces encantada. A hacer cosas con nosotros. Pues seguimos hablando de moda y ahora nos vamos con la mirada de Natalia a ver qué nos trae ella hoy. Tiempo ya para hablar de la mirada de Natalia con todo su universo y todas las cosas que hoy nos trae. Tendencias, mucho darle a la tendencia rosa, pero ella hoy de negro riguroso. Yo ya sabía que me lo ibas a decir, estaba esperando que me lo dijera, porque ella al verme el día de negro me dice, ¿ves cómo vienes de negro? Adoro el negro, es una tendencia que me apasiona. Bueno, pero... perdona, voy a hacer un pequeñito inciso. No cuentes secretos. Voy a hacer un pequeñito inciso. Se la tenía guardadita en mi cajón de... porque ella, yo soy de no estampados de fiesta. Y la primera vez que me ve con un vestido estampado, y me dijo, te pillé, estampado de fiesta. Negro, Natalia Alcaide, sí, negro. Sí. De vez en cuando tengo mis momentos. Estos momentos hay que respetármelos porque soy muy colorinchi, pero de vez en cuando... Yo no sabía que hoy no iba a ser ni de negro, que lo sepas. Entonces dije, bueno, pues para contrastar un poquito, qué va. Pero ya vendré otro día de color, porque yo esta primavera que vienen tantas tendencias, viene todo mucho color, que lo sepas. Te toca ahí, que te estás quitando del negro. Que conste, me estoy quitando del negro y además a mí me gusta el color. Viene un color que no me gusta nada, es nada, no puedo con ese color. Y entonces la gran apuesta que os doy, el reto va a ser si aguantaré toda la temporada sin poner el baby blue. Ay, ya. Azul celeste o azul bebé de toda la vida, ¿no? Ahora se llama baby blue. Y es uno de los colores de moda esta temporada, pero no puedo con él. Fíjate en la pantalla lo que ves. ¿Qué es lo que ves? Baby blue. Baby totalmente. Blue. Porque viene, es una de las tendencias que viene. Ya sé que estás tú mismo puesta con este color, que no te gusta nada, pero vamos a intentar a ver si te convencemos, que yo tengo mucho poder de convención. No sé, ya lo sabes. Vestido 60, ¿qué te parece? Es el mini vestido de muñecas por excelencia, el baby doll de toda la vida, que todos nos hemos vestido, como mamá nos ha vestido con los baby doll, que sienta muy bien, sobre todo cuando hemos ganado unos cuantos kilitos, ponemos un vestido baby doll y parece que estamos como más ligeras, parece que no marca nada. Pues viene mucho el estilo sesentero, encuentra su sitio. Lo principal es sentirse cómoda. Son vestidos muy cómodos. Este de Prada es precioso, es una joya. Creo que nos hace femeninas en cualquier momento y es una apuesta que yo desde aquí, aunque sea el color azul, reivindico. Más tendencias. Ante, que me encanta. Lo que, bueno, con el debate animalista pues no vamos a comentar, pero el ante es una piel que a mí me gusta mucho, sobre todo porque tiene un alto rendimiento y es como cuanto más viejo, más usado, como es como más completo, más amoroso. A mí me gusta mucho cuando está como muy vivido, esas pieles que están como, lleva muchos años en mi armario, esas que parece que se amoldan a tu brazo y tal, esas me encanta. Es un material que es atemporal, que celebra siempre lo artesanal y es muy duradero, o sea, lo puedes con toda tu vida, incluso en las tiendas de segunda mano se siguen vendiendo una tras otra, y que, cómo no podemos decir, sobre todo en una marca tan importante como es la nuestra, Loewe, que trabaja alante como nadie, la piel la tiene maravillosa, y esto es un conjunto de Loewe con el bolso incluido, que es muy bonito.
Estamos en plena temporada de, aunque sea primavera, esa temporada de la gabardina aquí funciona sí o sí, ya lo sabes. La gabardina funciona siempre a golpe de necesidad y que conste que no me hace gracia ni nada. Bueno, pero bueno, gabardina, que también se lleva esta temporada. Pues viene, pues en 2019 viene como mucho más distinta, mucho más tipo trends y en todos los colores. No solamente el color blueberries, como aquí lo vemos, que como viene en colores pastel, en colores fuertes, en colores claros. A mí me gusta la clásica, pero la clásica de blueberries como está renovada, dándole un toque de vuelta que la hace como mucho más bonita, quizás más moderna, ¿no? Y como el tiempo está loco, pues podemos utilizarla en verano, en invierno y donde sea. Blanco y negro. Aquí entiendes ahora porque yo vengo yo ahora de negro, ¿no? Blanco y negro. He venido de negro y dorado, pero el blanco y negro lo traigo en objeto de deseo. El blanco es una de las combinaciones más elegantes, es una de las más bonitas, las que apostamos siempre. La conjunción bicolor se presenta sobre todo en bloques blancos, bloques negros combinados. Hay que subrayar y potenciar que lo abstracto pues está muy bonito. En este caso es un blanco y negro distinto, de superposiciones. A mí me encanta este color así, pero siempre con la base blanca, ¿no? Parece que lo hace como un poco de luz más distinto. Es una tendencia que siempre estará y, bueno, funciona sí o sí cualquier ocasión. Las sombreras XXL, yo desde ahí lo dejo. Yo tengo que decir estas tendencias porque las hay que decir, pero yo hace 20 años que descubrí que tengo a los hombros en su sitio y no quiero que me lo modifiquen. Entonces las tendencias XXL pues vamos a dejarlas pues para a otros que les encante. A mí me gustan de este tipo, superpuestas, más grandes, tipo Balmain, y así como lo hace Balenciaga, Bethmez, que lo hace como refuerza lo descomunal que puede ser una silueta, pero siempre con este tipo de XXL, pero muy, muy colocadas, que no se nos vaya, ¿no? Otra tendencia que me encanta mucho es el encaje Richelieu. A mí tampoco me verás con él, creo. Pues a mí me verás con él, porque el día que me lo veas te va a encantar, sí que me verás con él. Es un tejido con aguja como el punto, se le llama Richelieu, este tipo de encaje que lo mismo orla el embozo de una sábana con cuello o unos puños. Él se ha llevado, es como una tradición, a mí ya sabes que me gusta mucho lo de la moda lenta, la moda tradicional, la moda artesanal, y este tipo de encajes, yo creo que las puntillas de las toallas, pues vuelven otra vez a las camisas. Ahí lo dejo, y a mí me gusta mucho, y me lo verás. Te lo veré, sí, no tengo sí, ninguna sí, duda. Sí. Otra de las tendencias. Que me la vas a ver más a mí. Sí, esa te pega. Ya estuve viendo el otro día un cinturón y dije yo, esta es para mí, Ana, el color arcilla. Ese es el color como por excelencia, es en toques de arcilla, que son más terrosos, puede combinarse de manera muy versátil y con colores muy vivos. A mí me gusta, me encanta con el naranja, me parece que es como un complemento perfecto. Es una variedad cromática que aporta mucha luminosidad y calidez, y sobre todo que es muy fácil de combinar, desde un vaquero hasta un vestido y un zapato, un bolso, todos tenemos ese color arcilloso, que me gusta decir esa palabra, arcilloso, en nuestro armario. Es otra tendencia que podemos recortar ahí y poner un posit en el armario. El talle alto, como me gusta. Ya sé que no. Pues mira, me gusta mucho, pero yo no me veo con talles altos. No acabo de verme. Y me gusta mucho verlo. Pues, creo que es así como muy femenino, muy elegante, pero yo no me acabo de ver con talles. Pues es como una estética ochentera que es muy, muy, muy reconocible. A mí me gusta que sean bien ceñidas la cintura. Es decir, cuando alguien pone, cuidadito con eso, los talles altos, no es la pierna, no es la cadera y tal, simplemente es lo que su nombre indica, el talle, la cintura, porque he visto cada horror, aunque es alto, pero tiene que ser como solamente ceñir la cintura, marcar lo femenino y el resto que sea como más diluido, más fluido, ¿no? A mí me gusta porque es y no tener barriga. También. Bueno, no tener barriga nunca, para nada, pero bueno, en este caso... los baby doll aún disimulan, pero... Sí, sí, sí. Y además es un pantalón, en este caso, muy versátil, porque sirve para la calle, para la oficina, para una noche loca, te cambias la camiseta y queda ideal y súper estiloso. Yo apuesto por los talles, que sepas que yo ya los he llevado a la calle la semana pasada, ¿eh? Ya sabes que vamos un poquito más allá. ¿El mundo brochazo? Bien. No solo de maquillaje, sino ese brochazo que se llevaron la ropa, esos colores, pero con mucho color.
por eso lo digo, es como el uso de las técnicas pintóricas, pues han pasado ahora a la moda y producen estampados que tienen un gran impacto. En este caso son manchas de color en zigzag y como los diseñadores es como si hicieran bocetos en las prendas. Yo ahí lo reinterpreto como la que la moda se ha acelerado tanto que casi no da tiempo ni acabar una tendencia, empezar otra, entonces el brochazo es como ese... es como un bosquejo que no termina, entonces yo lo interpreto así, ¿no? Y los diseñadores creo que también lo están haciendo. Es algo como muy, muy, muy rápido todo, me gusta, pero yo ahí lo aconsejo sobre todo en las partes superiores. Las partes inferiores así tipo brochazos o en todo junto, que ya lo he visto, en como todo, que no... O sea, es no, un poco too much. Mono de pintor. Sí, un poco sí, too lo much. Veo too much, pero bueno, lo he visto y depende como todo en esta vida, quien lo lleve, pues funciona o no. Lo artesanal. Bien, vale, bueno. Bien, 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 eso sí que te gusta. Es la preservación de esos oficios que embellece la creación indumentaria y a mano y que garantizan lo que es la artesanía, cuidar esos empleos que me gustan tanto de la moda lenta, que es cuidar el detalle, hacer la medida con los nudos artesanales, muy natural, tendencias que funcionan, siempre funcionan. Es como una técnica collage, me gusta mucho que mezclan las lentejuelas con lo artesano, con las plumas, con el tejido este de crochet, de pescador. A mí es que yo por excelencia ya sabes que soy de gusto ecléctico, me gusta que se mezcle todo mucho, ¿no? Pues entonces esta temporada... Un cinturón precioso, por cierto, en este. ¿Verdad? Eso y te esta gusta. Propuesta, sí. Estoy muy contenta porque hay una tendencia que nos gusta a ti y a mí, que nos gusta un brillo. lo que nos gusta un brillo. En la versión urraca. Llevamos todo el invierno vestidas de lentejuelas y ahora nos vamos a vestir de brillos metalizados. Sí, vamos a aparcar la lentejuela, que también es un brillo. Yo lloro con eso. Yo en verano aún voy a usar esos vestidos de lentejuela. Sí, yo también. El otro día me mandaste uno que me gustó mucho y aún estoy yo pendiente a ver si lo veo. Pero bueno, el brillo metalizado también nos gusta mucho. Entonces, viene muchísimo, es como muy futurista, tiene como un destello. Tanto Garçon como Balmain, es como un gran Iggy Pop que lo mezclan en sus culturas. A mí me gusta mucho ese rollo ochentero del estudio 54, sesentero. ¿Cómo nos gustaría vivir en esa época? Porque estaríamos, llenas de glamour. Y es una alegría de vivir con ponerte ese tipo de tendencias. A mí, por esta temporada, sobre todo. A mí me parecen tan sexys los lamés. Ay, total. Pero muy. Yo soy muy fan. Sí. Este me gusta, el brillo metalizado me gusta. ¿Ves? Sí, yo sabía. El siguiente look, no. Que sí, que es exploradora, pero no de Dora la exploradora, sino que es exploradora. Nos gusta mucho la moda safari. La moda safari, los verdes safaris, a mí me gusta mucho, pero yo ya los he visto tanto en el típico pantalón safari, la camiseta safari, que me parece que ya estamos como... Hay que dar una vuelta más. Y la moda exploradora es una reinterpretación del mundo safari, pero con maxi bolsillos, maxi cinturones, maxi cuellos, todo en maxi. A mí ya sabes que lo de menos es más no funciona conmigo, ¿no? Las tendencias max es más, pues me gusta mucho. Y sobre todo la tendencia que vamos a ver en esta temporada siguiente, que va a ser esos súper cargos con súper bolsillos para llenarlo todo, sí o sí, el móvil, el cargador, la botella de agua, podemos hacerlo todo. Entonces, este verano viene en la versión exploradora, no de safari, por favor, y en invierno pues vendrá con los super bolsillos que me verás. No lo dudes. No lo dudaba. No lo dudabas que me verás. Otra tendencia, el pañuelo. Bien. ¿Te gusta? Me gusta el pañuelo. Si al final tú y yo vamos a coincidir más de lo que esperábamos. La tendencia a pañuelo, pues es una pieza muy sencilla, pero es tan versátil. Lo puedes atar a la cintura, lo puedes atar en el cuerpo, con infinidad de posibilidades. Una de las tendencias que más me gusta es porque a mí me gusta mucho el diseñador de la línea Etro, que la firma es una pasada, es un clásico. ¿Quién no tendrá un regalito a su abuela, a su madre, a mí misma? Tú me puedes hacer un regalo de un pañuelo Etro que yo, bueno, envolverlo al cuello, en un bolso, en un puño, en cualquier momento te lo puedes poner. Y la tendencia en el pañuelo... Me lo estoy apuntando ya. Sí, y además sobre todo en los vestidos con un buen corte, coges un pañuelo y la gente puede hacer maravillas. Yo no sé, porque soy muy torpe haciendo las cosas, pero la gente puede hacer maravillas y un pañuelo de calidad como los de Etro es una, bueno, es exquisite. Tejido en red, qué atrevido. Sí que te gusta también. Sí, porque estoy viendo tu vestido, tiene así un punto red. Sí, sí.
Sí. Sí, es un clásico estival que siempre viene, el punto red. Pero a mí como me gusta ahora, sobre todo combinado con la ropa deportiva. Una camiseta deportiva, un pantalón corto o vaquero de incluso, y la malla de red encima. El otro día se las vi a la malla de red de Dior a una Kardashian. A ver, como ella lo llevaba, pues bueno, es una Kardashian. En este caso yo pido a todas vosotras que no lo llevéis así. De verdad. Eso está bien para ese tipo de estilo de mujer en un ambiente determinado. Pero nosotros podemos llevarlo con ropa deportiva, con vaqueros, encima del bikini, vas al chiringuito de la playa. Yo ya me veo, tú y yo en el chiringuito, con la malla de red. Bueno, marcaremos tendencia en la playa. ¿Quién dijo que en la playa no puede haber tendencia? Yo de entrada quiero estar en la playa y luego ya... Y después ya que venga lo que sea, ¿no? Envuelta en una toalla también nos vale. La moda tiene ahí. Esta moda yo ya, bueno, ahí la dejo. La tengo que comentar porque a veces lo tengo que comentar, no solo lo que a mí me gustaría, pero es un estampado que significa más contracultural, se apodera otra vez del verano del amor, de la tendencia hippie. Bueno, en el desteñido de toda la vida. Sí, eso, que lo hemos hecho. Yo lo he hecho con la lejía, lo hemos hecho retorcimiento. Es, bueno, es un bucle nostálgico que a mí no me interesa. Ahí lo dejo. Nos interesa más la siguiente, que son los vestidos ajustados, que a ellas somos muy nosotras. Sí, ¿no? A mí el vestido ajustado me gusta mucho. Este vestido es preciosísimo. Vale, pero el vestido es un vestido escultórico que salta la anatomía, devuelve a la mujer sus formas, ¿no? Sus cualidades. Es una prenda que es halagadora con la silueta de una mujer, pero cuidadito, vamos a ver. Me gusta el vestido ceñido. Tenemos que mirarnos al espejo, tenemos que pensar que tenemos una talla. Y yo me gustaría llevar dos o tres tallas menos, pero no puedo. Entonces, cuando compremos un vestido ajustado, que sea de nuestra talla, nos quedará mucho mejor. El envasado vacío para otro tipo de embutido, pero no nuestro. Bueno, y que conste que estos vestidos ceñidos son, bueno, te dan un cierto margen que disimulan un poco, porque con tanto pliegue, pues claro, los drapeados funcionan bien. Pero, así que donde esté un buen drapeadito... Sí, en su sitio, los drapeados en su sitio... Los drapeaditos en su sitio... Claro, no sirve cualquier margen, ajustado. Te da un poquito sí, de margen. Sí, por eso. ¿No? La palabra ajustado ceñido, embutido, pues... con cuidado, con mucho cuidado, porque bueno, es lo que siempre digo, el espejo antes de salir, por favor, los nudos... Yo, comentando esta tendencia, pues los nudos me dicen, sí, mientras no sea al cuello, todo va bien, ¿no? Pues estás equivocada, porque vienen atados al cuello tipo soga, en complementos, en cinturones, pero lo que más me importa sobre todo esos, me parece muy femenino esos detalles de las camisas atadas con un nudo que nos hemos puesto siempre, que lo hemos visto en todas las películas del mundo, que son súper sexys, que quedan genial, que dan el toque muy como muy estiloso en cualquier prenda. Ese nudo viene ahora ya, las camisas hechas con un nudo, en un lado, con el cuello levantado, me parecen tan femeninos. Se llevara o no se llevara, yo iba a llevar una camisa con un nudo. Siempre lo hago en verano, es un secreto que tengo. Cuando no sé qué ponerme, me ato un nudo, ya lo sabes, te atas un nudo, te pones cualquier cosita por debajo y ya estás estupenda. ¿A que sí? Sí. Sí. Y por último, para terminar, no menos importante que las flores. ¿Por qué? Porque estamos en primavera y la Hombre, primavera estrenamos siempre... primavera, ¿cómo íbamos a acabar esto? Pues con flores. Y yo las estreno con vestido de flores, ya me ves. Las protagonistas de todas las colecciones, es una apuesta segura, sí o sí, todas las primaveras, los estampados primaverales es un símbolo de amor, de belleza, de maravilloso, lo que sí viene es con las flores muy distintas, el monobloc de flores de arriba abajo, inclusive los zapatos, los bolsos, yo sé que es muy arriesgado, pero una vez que te lo pones funciona, porque funciona el efecto primavera, la gente quiere ver color. Entonces acepta cualquier cosa de flores, ¡ay, qué gusto, un pañuelo! Pero bueno, vamos a empezar con pequeñas dosis, pañuelos, complementos, porque yo ya hasta me he comprado chaquetas y pantalones de flores, enteritos. En el mismo día voy a ponérmelo todo en monoblog. Te va a gustar mi estilo primaveral, ya lo verás. Bueno, deseando ver el estilo primaveral que nos trae Natalia y deseando ver también tu objeto de deseo de hoy. Sí. ¿Por qué vamos a suspirar esta semana? He traído blanco y negro, que es la tendencia. Vamos a suspirar, lo acabo de conseguir hace poco. Es un objeto de deseo que a mí me gusta mucho, que es de Balenciaga. Y me gusta mucho porque es un nuevo director de creativo que lo ha hecho, que es Dema Basalia, que está haciendo las cosas tan bien. ¿Cómo me gusta que esta sangre nueva venga y revolucione una marca? Porque eso es lo que funciona. ¿Quién es este hombre? Pues este hombre pues es una persona que estudió economista y el diseño se le cruzó por el camino. Entonces dijo, bueno, cambio, como me pasa a mí, yo veo algún buen diseño, yo cambio de lo que sea. Y entonces fue a estudiar Bellas Artes, estuvo trabajando con Margiela,
después con Louis Vuitton, y llegó, bueno, Marc Jacobs y fue la revolución. De ahí pasó a ser director creativo de la Casa Balmain y es el ahora, es un revulsivo completamente. Sus bolsos funcionan muy bien. Esto es un modelo estupendo que es un bolso Villa, se le llama Billy M. Tiene asas en la parte superior, es de piel de becerro con grano muy pequeñito, tiene el logo dibujado a mano y está hecho en Italia. A mí me gusta mucho porque, bueno, es muy cómodo, es muy... Ya sé que el logo tiene que ser grande porque ahora vienen muchos los logos muy marcados, las casas quieren eso. Balenciaga funciona mucho así en movimientos muy grandes, pero una de las cosas que más me gusta de este diseñador también es que ha creado una de las líneas que poca gente la conoce, pero es Batman's. Es una marca maravillosa, es muy futurista, muy, es como cuando Miuccia Prada creó Miu Miu, pues tenía su marca Prada, pues ahora Balenciaga ha creado con el mismo diseñador Batman's, que es como una empresa familiar, lo ha hecho con su hermano, y está revolucionando el mercado de la moda. ¿Y cómo que está haciendo? Pues está vendiendo a través de internet. Siempre publicidad, como es tan futurista, la publicidad de internet ya le llega, se vende solo. A ver si consigo una prenda de Batman's, que la he de traer sí o sí, porque estoy en ello, me lleva mi tiempo, pero he traído este bolso Balenciaga, que es mi último bebé, y bueno, pues ahí lo dejo, que siempre lo digo, intentar invertir en complementos de diseño de muy buena calidad, que es como la moda que funciona, porque te lo pones con cualquier... tirando la chancleta, te pones este bolso y encantará. En versión sobre todo maxi, por favor. Bueno, y acabamos siempre con un libro y hoy toca Divas Rebeldes, que me siento muy yo, que son las apasionantes biografías de 7 mujeres de leyenda. Sí. Algunas de tus preferidas, María Callas, Coco Chanel, Wally Simpson, Eva Perón, Barbara Hutton, Audrey Hepburn y Jacqueline Kennedy. Bueno, este libro me apasiona, sobre todo porque es el lado humano de estas divas rebeldes que han hecho de su imagen pues, como un icono de moda en toda la historia, y sobre todo Penny Wally Simpson, por eso dice una frase que decía: no soy guapa, no valgo gran cosa, y si me miro creo que lo único que puedo hacer es esforzarme por ir vestida mejor que las demás. Y bueno, eso ya es demoledor, me encanta. Fue en su época dentro de las 10 mujeres mejor vestidas de la época. ¿Qué le vamos a decir de Audrey Hepburn? Que bueno, que hay una parte de ella, por ejemplo, que no es tan dulce como se pensaba, que es un icono de moda, se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de la historia y fue nombrada la reina de la elegancia y el glamour incluso hasta ahora. Jackie Kennedy, etcétera, etcétera, es maravilloso. Yo te invito a que la leas. Bueno, deseando, ya me voy a quedar con el Divas Rebeldes de Cristina Morato, que es la propuesta con la que hoy finaliza La Mirada de Natalia. Muchísimas gracias. Tú también eres muy diva rebelde, ¿eh? Me encanta que me digas eso. ¿Somos divas? ¿Divas? Rebeldes. De las noches de Ana. Mira, una sección. Bueno, vamos a pasar a hablar con Carmen Pichelli y ver qué nos enseña hoy a reciclar. Hola, gente guapa, que estamos de nuevo aquí con un trabajo que hoy, vamos a ver, reciclar es gratificante, pero este trabajo es hiper gratificante, porque con muy poquito esfuerzo vamos a conseguir muchísimo. Vamos a hacer una transformación que va desde camisa de chico a vestido de chica, mini vestido. Entonces, pensando en la primavera que está aquí, pensando en el buen tiempo, los primeros días de playa, nos va a ser súper resultón. Pero sobre todo lo que nos va a dar es ese pronto de decir: caramba, pero si en 5 minutos he hecho la transformación, tengo un súper vestido, fácil, fácil. Dos cosas muy importantes a tener en cuenta en lo que vamos a trabajar, que es en la camisa, mejor que sea de las que no son muy entalladas, que sea de las grandotas, si todavía quedan por casa. En este caso es un algodón muy majo y es de las que son retas, no entalladas. Entonces nos va fenomenal para hacer ese vestido así un poco Versailles. Y luego, tener en cuenta a la hora de remarcar lo que estamos viendo ahora en el escote, a la hora de marcar ese escote que vamos a hacer, que vamos a cortar un escote redondo, grande, así un poco soberbio para atrás y para en la espalda y en el delantero. Vamos a recortar muy poquito en lo que es la parte delantera, como veis ahí en el dibujo, que queda, o sea, marcamos muy cerquita
en el diseño, ya, también lo he remarcado, muy cerquita del cuello y luego detrás haremos más largo. Como veis ahora en esta imagen que tenemos sobre un maniquí, que oye, que no todo el mundo tiene un maniquí en casa, pero siempre tiene una amiga que se preste un ratito para darle la forma que queramos al escote, que es importante hacerlo sobre algo donde veamos a dónde llega el hombro, a dónde nos llega el escote detrás, que una vez que recortemos, lo que va a pasar es lo siguiente, vamos a equilibrar lo que es una camisa que nos llega muy a, nos queda como empinada adelante, nos va a equilibrar porque se va a venir para adelante. Lo que levanta el pecho ya no va a levantar porque el escote le va a permitir venirse adelante y ello nos va a hacer que siente muy bien la estructura. Bien, tenemos otra imagen ahí de lo que vamos a hacer con la manga, cortarla, marcamos más o menos a la altura donde termina la abertura para que no nos estorbe o nada y cortamos, ya está. Entonces, recordamos lo que hemos marcado en el escote, como vemos ahí, y o sea, poniendo los dos lados iguales. Hoy no os cuento así estas cositas de en medio, de bueno, metemos un lado dentro de otro y recortamos, porque ya os imagináis que vamos a hacer los dos lados igualitos. Bien, una vez que hemos recortado escote y hemos recortado manga, ya está. Si lo vemos de nuevo en el maniquí o si lo volvemos a poner a esta amiga que se presta a hacer de modelo, veremos cómo al darle el escote primero os va a quedar más grande de lo que habéis marcado, porque al recortar siempre da un poco de sí. Por lo tanto, es mejor cortar un poquito menos y luego volver a ello. Y nos va a sentar en lo que hablaba antes, o sea, la parte de la espalda del hombre es cóncava y la nuestra es más recta. Por lo tanto, vamos a necesitar menos tejido en la espalda para que caiga bien, que aplome, esto que se llama, que no nos pinga, no nos respinga. Bien, entonces ya lo tenemos. Para rematar la manga, nada, vuelta y vuelta, como el fondo, el bajo de un vaquero. Ya está, y coser a máquina. En el escote también doblamos, pero en vez de doblar dos veces, doblamos solo una vez. Y luego ponemos una cinta para rematar. ¿Por qué? Porque esto lo quiero que sea muy fácil, para que podáis todos hacerlo. Yo he cogido una cinta de piquillo en un tono rosa para darle un contraste, un poco vintage, ese punto retro, que yo creo que con los shorts que están tan de moda esta temporada, esa tendencia tan importante, nos va a hacer muy riquiño. Entonces, una vez que hemos doblado, ponemos la cinta encima y ¿qué hay que hacer? Nada, pasar una costurita a todo alrededor y nuestra camisa está ya lista, lista para estrenar. ¿Qué podemos hacer para seguir mejorando? Bueno, pues podemos o bien coser los botones con un hilo en el mismo tono de la cinta que hemos puesto para rematar el escote o con un trocito de cinta cosérsela encima del botón, que quedará muy simpático. Podéis elegir, bueno, como esto y 500.000 cosas. Como veis, yo ni siquiera he cosido nada, lo he dejado todo con alfileres porque sobre este patrón que tenemos, tenedlo ahí guardadito ya en vuestro YouTube, como volveré a él, porque vamos a seguir trabajando. Os cuento, aquí he atado un trozo de cinta marcando la cintura, que es una super tendencia, que queda muy mono y enmarca más ese punto vestido, mini vestido, pero quedará preciosísimo, yo es que no lo tenía a mano, pero para las que tengáis una buena cintura, enmarcarlo con un buen cinturón de cuero, una magnífica tendencia para llevar con botines, con short y estaréis preciosísimas. Pero si no, para las que tenemos menos cintura, retiramos cinturón y lo llevamos con el bañador y nos vamos a dar ese primer bañito de playa. ¿Qué más queréis? Es sencillo, fácil y con un resultado espectacular. No es lo que estáis viendo solo ahí en el maniquí, es que cuando os lo ponéis os sorprenderá. Por lo tanto, ya sabéis, todas esas camisas que tenemos con el cuello estropeado, con los puños que ya no están bien, nada de tirarlas, por favor, por favor. Ya sabéis que el mundo no solo está aquí para nosotros, sino que tenemos que dejarlo limpito. Y además nos ponemos guapas, ¿qué más queremos? Venga, nos vemos. Toca seguir hablando de moda y fichando los mejores looks, pero también viendo todas las tendencias que van a venir en esta temporada. Hoy con Alfonso Ledo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, te hemos tratado también que has decidido repetir la siguiente semana. Voy a ver cuántas faltas te pongo. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias. Encantada, como siempre, de tener a Carmen Juiz. Y encantada de tener a Natalia, que no estaba nada convencida. Me metí tanto con ella vestida de negro que dijo, me voy a poner color y te vas a enterar. Pues se me he enterado. Del color. Colorista, como es ella.
Pues con ellos tres vamos a repasar todos los estilismos de la alfombra roja del Festival de Málaga, pero antes vamos a ver las propuestas de esta temporada de Hugo Boss. Veíamos esas imágenes del desfile de Hugo Boss aquí en Santiago y todas las propuestas que vienen para esta primavera-verano de la firma. ¿Qué os ha parecido? Bueno, muy en la línea de Hugo Boss. Por un lado, estas propuestas tan minimal que son característicos de la firma y después es interesante también el guiño que hacen a la ropa deportiva que es tan tendencia, tanto en los fits como en los prints. A mí, bueno, darle la enhorabuena y las felicidades a Cira y a Sandra, que lo organizan siempre maravillosamente. Yo no pude ir, pero bueno, ya sabía que iba a ser un éxito.
Y bueno, se ve eso, la fluidez de las telas en los vestidos camiseros que tanto viene, es decir, está todas las tendencias de esta primavera-verano, ¿no? Los joggers con lentejuelas, sin lentejuelas, los vestidos de noche negros. A mí, concretamente, hay uno que me ha gustado, que yo ya lo voy a reservar allí, que es el asimétrico con ese escote tan maravilloso. Qué bueno. Y Cira, que estaba guapísima, desde que se deja el pelo rizo está mucho más guapa. Me encanta. También. Pues un poco las tendencias también de las que hablábamos antes, ¿no? Los estampados, sí, gráficos, las telas muy ligeras, esas asimetrías. A mí me gusta mucho más la versión de hombre Hugo Boss que la de mujer. Siempre, ¿sí?, es una versión muy bonita, la de mujer también, sobre todo la deportiva, es la que estoy de acuerdo con él, que es maravillosa. Pero me gusta más, yo lo tengo como más ubicado en ropa mucho más de diseño, mucho más atemporal, la ropa de hombre de Hugo Boss. Me gusta mucho más. Es una marca que a mí me gusta, pero me encantaría más por el hombre o por una chica muy joven en este caso. A mí la ropa de mujer lo que me parece es que Hugo Boss tiene un sello, sí, como sos muy personal, sí, pero con muy buen corte, quizá más haciendo hincapié en el corte bueno, en la tela, en tal, que lo que es a lo mejor diseño puro y duro, ¿no? Es poco fantasioso para ti. Sí, me gusta sobre la versión de la... Así más deportiva también me gusta, pero el hombre Hugo Boss siempre va perfecto. Bueno, pues todo desfile que se precede tiene un cóctel, así que vamos a ver también la parte más social, a ver qué encontramos aquí. Animadísimo cóctel en Hugo Boss y Cira, entonces, una de las tiendas más conocidas aquí en Compostela. Y un beso enorme desde aquí a toda la gente conocida, muchos del programa, que veíamos a Rosa y a Laura, que están en Corazón, a Manu Varela, que es uno de nuestros colaboradores habituales de la agencia de modelos Luena, y también a Marta Arnoso, que también está muchas veces aquí, maquilladora ella. Y Marta poniendo mucho color, era de tus preferidas, ¿no? Con ese tono amarillo de vestido. Y Bernardo, que te estás olvidando de él. Y Bernardo, que me va a matar. Te va a matar. Yo estaba esperando a ver si lo decías, que iba de azulón a azulón. Estaba muy guapo. Sí, sí. Bernardo Novilla, que además yo ese mismo día lo vi un ratito y me metí mucho con él, con el look que había elegido, con ese outfit, con el traje y combinado con blanco. Y un beso enorme un beso enorme a Bernardo, que es de mis amores.
Gracias, Encarna. Porque ya me estaba metiendo en un lío. Yo creo que sí. Bueno, se veían algunas tendencias, ¿eh? Se veían zapatos de vinilo, se veía maquillaje. Me gustó mucho cómo iba maquillada Marta Arnoso, que me fijaba muy guapa. Y me gustó mucho bueno, Cira siempre me gustan mucho los vestidos que elige. Además, es otra de las personas que creo que se conoce muy bien. Y esos vestidos largos que elige, que le van, vamos, que ni pintados, con esa manga transparente, creo que le quedaba ideal. Yo es que la encuentro guapísima, lo dijo en Los Elegantes el año pasado, y la encuentro guapísima. Buena temporada. Bueno, pues si os parece, vamos ya con la alfombra roja del Festival de Málaga. Como se suele decir, vamos al lío. Vamos a ver qué nos trajo esta alfombra roja. Pues veíamos muchos looks para comentar y yo no sé, así por ponerle una puntuación, empezamos como siempre, vamos a hacer una valoración. ¿Qué valoración haríamos de esta pasarela, Alfonso? A ver, en general sí que se reflejan tendencias y yo creo que, queriendo comparar un poco con lo anterior que habíamos comentado de la pasarela de fotogramas, hay looks mucho más sofisticados. Sí, a mí me gustó porque hay looks, lo que dicen, muy sofisticados y mucho más sofisticados y muy diferentes. Es decir, que tienes para todos los gustos y creo que todas, más hombres, siempre hay quien se sale, ¿no? Pero que de las que nos gustan, todas siendo diferentes, pues han acertado. Yo creo que esta vez estoy de acuerdo con ellos, me gusta mucho más. Yo creo que es por la proximidad al calor, al buen tiempo, el clima. Parece que la gente se ha atrevido un poquito más a vestirse más adecuadamente para esta gala. Siempre hay desaciertos, por supuesto, pero yo creo que esta vez, bueno, vamos, que han subido un poquito. Les doy un puntito más. Un puntito más. Un puntito, bueno, más. Hemos estado viendo, vamos a ver así un poco los looks mezclados, porque en el Festival de Málaga, recordad que hay una parte del festival que es de día, que es en las presentaciones, en los estrenos, en ese encuentro que tienen siempre con la prensa y el público, y que también se ponen muy guapos y también los vemos muy arreglados, pero con looks de calle. Y luego vemos lo que es el festival puro y duro de noche, ya de entrega de premios, ¿no? Empezamos por una de las que yo creo que de las que más gustan siempre en la alfombra, que es Blanca Suárez. Que luego es verdad que es de estas chicas que siempre en su día a día no gustan nada y en las alfombras rojas es de las que siempre destacan de bien. Yo en este caso creo que va genial con el vestido de Óscar de la Renta.
en negro, el escote asimétrico. Para mí está muy bien. La abertura lateral le da un toque muy, muy sexy, y las sandalias, que bueno, no le realzan el vestido porque no le quitan protagonismo, creo, si no me equivoco, estaba confundido, pero vamos, me parece que va bien. Y después hay otro punto a su favor en este caso, que es el flequillo postizo que ha escogido la estilista, que le sienta muy bien, por lo menos no pasa nada desapercibida. Oye, están de moda los flequillos, están súper de moda los flequillos, y se lleva un montón poner los postizos un poco para hacer ese juego, ¿no? De lo pongo, lo quito. En los elegantes todas con flequillos postizos, ya verás. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que por cierto, 20 de junio, vamos a ir apuntando ya fecha, 20 de junio, elegantes en el Loca Puerta del Camino. Vuelve a tocar, a ver si tenemos suerte con el tiempo y hacemos ahí un cóctel de jardín como Dios manda, ¿no? Bueno, Boris Izaguirre, ya por ir pasando a caballeros, ¿qué os parece? Va bien, me pongo smoking, correcto. A ver, es su estilo, ¿no? A mí no me sorprendió, pensé que podía darle un toque, hombre, no veo cómo lleva los pies, pero pensé que podía darle un toque más diferente, ¿no? De lo que, cómo es él, ¿no? Con su carácter, pero bueno, va correcto, va bien. Y Cayetana Guillén Cuervo, ¿qué me decís? Que también es de las que siempre destacan, de estilos que gustan mucho, de modelos, ¿acertó esta vez? ¿No te recuerda ese vestido algo? Ese vestido es precioso, es negro, es un vestido muy bonito. Lo que pasa es que es un vestido ya que lo hemos usado, ya lo hemos pasado. Yo creo que es una tendencia que no me dice nada, me parece muy sosa, y soy pro negro, aunque vosotros no lo penséis, me gusta mucho negro. Pero es una tendencia que yo la veo, sí, va correcta, va sin más. No me aporta ninguna información. Está guapa porque ella es guapa, pero vamos, yo hubiese elegido otro vestido, mucho más de acuerdo con el estilo que ella suele llevar, que suele acertar, ¿eh? Esta vez es una más. Te decía, ¿por qué no te acuerdas que ese vestido lo hemos comentado, lo hemos llevado puestos alguna que otra vez? Sí. En ese vestido estamos. Bueno, y Dani Rovira, ¿qué os parece Dani Rovira también para pasar a otro masculino? En un estilo totalmente distinto a Boris. Yo prefiero a Boris mil veces. O sea, Boris me encanta siempre, porque es tu estilo, se conoce muy bien y siempre va muy adecuado. Pero a mí Dani, pues como es las típicas personas que no tienen estilo. Pongan lo que se pongan, nunca van a conseguir ser nada. Va bien, va de acuerdo, va correcto, pero bueno, sin más. Pasamos rápido. Bueno, sí. Va con un traje que en principio sí, sí. Está bien, pero igual no le queda tanto el look. No, quizás lo que falla un poco es, no sé si es tanto por la postura o porque la americana está un poco pequeña, le abre la solapa, y después, bueno, también el posado con las manos en los bolsillos, seguramente está tirando demasiado del pantalón y da la sensación de que le queda muy ajustado por encima, con el largo tampoco acertado, y le hace muchísimos pliegues en las rodillas. Esto le hace sensación de que tiene las piernas más cortas de lo que seguramente en realidad las tenga. truco de estilo, ¿eh? Elena Sánchez, que es otra de las premiadas, que es uno de los vestidos más llamativos que pasaron por la alfombra roja. El negro está bien, la solapa rosa hace que el vestido lógicamente no pase desapercibido y compensa un poco el volumen de la cadera. Pero, claro, se queda un poco plano. Es la tendencia malentendida, ¿no? Se lleva el negro ajustado, se lleva ese corte, se lleva los volantes, pero creo que se los hubiésemos cambiado. Hubiésemos hecho un cambio total del look, y la tendencia malentendida, o sea, no, para mí no está muy acertada. A mí no me ha gustado nada. Nada, vamos. Carmen ya está de paso palabra. Ha hecho una mezcolanza ahí. Aparte, ¿sabes qué me pasa a mí este festival? No sé si es por la ciudad o qué, que el negro me sobra. ¿Sabes? En los vestidos. Creo que justo empezamos una época muy buena, allí tienen calorcito, y como que el negro me sobra. Entonces, pues no me gusta. Bueno, y los volantes parece que va a salir disparada. Bueno, bueno. Ingrid García, ¿os ha gustado más, menos? ¿Qué os ha parecido? Bueno. Porque también es un look absolutamente diferente a... Hay muchas marcas roja. Que quieren imitar. De noche, por creo cierto. Que era de Gucci. Es de Gucci, sí. Sí, a pero... mí me sorprendió que fuera de Gucci. No me gusta. Yo creo es que complicado. Es ella, ¿no? Ella es como o aquí, es ella, no sé. Es lo que volvíamos a comentar. Gucci es una maravilla, pero Gucci hay que saber llevarlo. O sea, no es para esta alfombra. No está, ese vestido justo es para apropiada para otra, a lo mejor incluso más de día.
esa imitación al Arlequín, ella justo no le favorece. Seguro que le quitamos ese cuadro, lo cambiamos, sí, y en otra persona sí funciona, en ella no. Yo creo que no es para esa alfombra, no es más para otro momento, pues a lo mejor un cóctel al mediodía o sí, sí. Yo otro mismo tipo de por evento. La mañana con unos tenis ya lo llevo ideal. Es lo que iba a decirte, que realmente si llevas el vestido y lo llevas con la tendencia que ellos te proponen, el vestido tiene significado. Con esas sandalias es un... hay una expresión inglesa que es un wannabe, un quiero y no puedo. Sí, y a mí me pasa un poco con ella, ¿no? Sí. Irene Anula, ¿qué os parece? Creo que me encantó. Sí, a mí me encantó. Sí, a mí esta chica, es que blanco, las tres Irenes. Un vestido romántico. Un vestido romántico, romántico va tipo años 30, 40, 20, el peinado. A mí me ha encantado, me gusta muchísimo. Un pastel, un nude, no sé muy bien qué tono es. Me parece esa manga abullonada que le queda ideal, me parece que va guapísima, guapísima. Además, en todos los detalles, tanto maquillaje como peinado, como vestido, me parece espectacular. Sí, a nivel de color, ahí es lo que tú decías antes, que es un color que la ciudad sí que parece que te pide, la ciudad y el momento en el que estamos ahora mismo en primavera. Además funciona el largo, el corte, el color, ya hemos hablado de ello muchas veces, las lazadas que son prominentes, frontales, laterales, funciona porque es el toque de atención y la manga, o sea, ella va súper, súper adecuada. Y haciendo un guiño a Ana Mancebo, que hoy no está con nosotros, pero que seguramente le gustaría destacar que el peinado también está muy ad hoc con el sí, vestido. Sí, es verdad. Va todo en el mismo paquete, sí, sí. La verdad Ajá. es que sí. Diana Navarro, también seguimos con toques claros. Pero aquí entendemos lo que yo te digo. O sea, es el toque claro, tiene flores, pero en ella no funciona. Me parece obsoleto, me parece un quiero y no puedo, me parece mucho flor... El peinado ahí de lado tampoco le favorece, no es un vestido para ella. A mí lo que me parece es un vestido como muy un pasado, poco pasado ya. De moda, pasado, despasado, total, ¿no? Total. Sí. O sea, el típico vestido que te... Sí, bueno. La alfombra roja de hace mil... Que ya te lo has puesto, exacto. O sea, no da información. ¿A Alfonso le gusta? No, me pasa un poco lo mismo que a vosotras. Lo veo un poco de moda. No para dónde está. No suele acertar ella, ¿eh? No, ya me lo esperaba. ¿No? ¿Sí? Y hay gente que ya te lo esperas. ¿Y de Isabel Vázquez qué te esperas? ¿Qué es la siguiente propuesta que os trato? Más de lo mismo. Yo ya esto ya lo he visto tantas veces, es muy bonito, el escote adecuado, el negro perfecto, tal, todo muy bien. La pose con la carterita, no me gustan nada estos fotocolos con la carterita, el pelo no me gusta. O sea, es más de lo mismo. Yo ya esto ya lo hemos visto mucho. Pasas cualquier foto, cualquier alfombra y ya lo has visto. O sea, no me dice nada, no destaca. Sí, el vestido, lo que es el fit, le queda perfecto. Vuelvo otra vez a hacer inciso en el pelo, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de estos peinados despeinados. Que, sí, con la onda que hay que tener un poco de cuidado. Es complicado porque realmente parece que le han hecho el recogido y se le ha soltado de camino a la alfombra, ¿no? De todas formas, fíjate, en comparación con el otro, ahora era mi pregunta. ¿Os gusta más el de ella o os gusta más el anterior negro que vimos? Yo me decanto más por este, en realidad. Si tuviese que quedarme con uno, más este. Yo paso de largo, prefiero no hablar más del negro. Yo de quedarme con un negro con el de Cayetana. ¿Sí? Sí, de los tres negros a mí es el que más me gustó. De los tres negros. Pero vamos, no me gusta para esta alfombra. No, tú y yo hacemos equipito. Tú y yo hacemos equipito. Bueno, tenemos también a Itziar Castro, que bueno, que también es complicado en algunas medidas, ¿no? Pues mira, en este es una de las que mejor va. Y el vestido no me gusta, parto de la base que no me gusta nada el vestido. Pero en ella, como la he visto en otras ocasiones, que es muy difícil vestirla, en ella, bueno, pues hoy parece que va incluso mejor. El toque divertido del pelo, bueno, de todo lo que hemos visto de su trayectoria, yo creo que hoy os va mejor, sin gustarme, claro. Sí, un poco lo que dice Natalia. A ver, no es lo mismo un fit que otro, pero yo creo que también va correcta y el pelo le da un punto súper divertido al vestido. Que ella tiene que jugar con eso, tiene que jugar con el divertimento. Ivana Vaquero, ¿qué os ha parecido? A mí sí me gustó. Que aquí sí que tenemos controversia. A mí la combinación del top con la falda de plumos en distintos colores me parece atrevido, me parece diferente, me parece arriesgado,
va bien peinada, va bien maquillada, a mí sí me ha gustado. A mí, por ejemplo, mira, entiendo, va en tendencia, lleva un corpiño que está en tendencia, lleva una falda de plumas, que es lo que más me puede gustar en tendencia, pero junto no funciona. A mí me parece que va divertida, es... pero a mí bueno. No funciona. Porque ese dorado con ese negro no funciona, si el corpiño fuera en otro color, a lo mejor. A mí lo que me gustaría es que, al no estar justo con ella delante, claro, no ves un poco lo que son los reflejos del corpiño, si tiran a dorado, si tiran un poco más a plata, entonces, no. pero bueno, me parece que lo mismo que comentaba Carmen, está perfecta maquillada, el pelo funciona genial. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Y José Lamuño? En un estilo totalmente distinto. ¿Sois partidarios de este tipo de llevar smoking con chaqueta blanca? Porque bueno, estamos gusta, en Málaga, ¿eh? Estamos, o sea, si gusta, es algún sitio, o sea, donde puedes llevarlo, que es así como un poco el smoking de verano, es en Málaga. Sí, ¿eh? James Bond. Es totalmente James Bond y le queda un James Bond malote. Sí, malote, porque no es un pero, James Bond bueno. Pero a mí me parece que está perfecto. Además, el posado es genial con esa mirada profunda de, precisamente, sí, de James Bond. ¿Y Julia Gutiérrez? ¿Qué os ha parecido? Porque bueno. A mí me gusta, porque bueno, me gusta mucho Julia Gutiérrez, entonces. Y porque también hay que ver en la alfombra, igual que claro, veíamos a Icíar, que tiene otra talla, que claro, no es justo tanto la estándar, pues también ver diferentes edades, ¿no? Claro, entonces yo creo que ella se ha calzado, ¿ves? Aquí es un negro que sí creo que le va bien, ¿no? Por la edad, por el, como es ella, entonces bueno, le ha metido esa chaqueta con pedrería, con, no sé si es pedrería o con brillos, y que le da un toque a un vestido negro que lleva por debajo, que seguramente sea muy sencillo, que no lo llegamos a apreciar, pero muy sencillo. Siempre va con el mismo tipo de pelo, maquillada maravillosamente, y es una gran actriz, entonces no se puede poner un pero. No, ningún pero, al contrario, me parece que va perfecta y está, ha sabido escoger un outfit que está perfecto para donde está y cómo es ella. Está elegante. Esa es la palabra, sí. Está elegante. Y Luis Zahera, que en los Goya no os gustó tanto, ¿qué os ha parecido en el Festival de Málaga? Yo, para mí, va un horror. Le sobra tela por todas partes, arrugas en todas partes. Los zapatos, yo ya lo primero que hay que hacer los es decirle que es lo peor. Del pantalón, y tremendo. Le sobra tela por todas partes, la talla, incluso el pelo. No, el otra vez estaba como muy gracioso. No me gusta el concepto total, es... A mí me ha llamado mucho la atención, porque igual, bueno, él en su vida diaria es como muy sport, es todo lo contrario a lo que sería así una alfombra roja. No es una persona que yo creo que no le interesa demasiado la moda, o al menos es la sensación que da. Y de repente llegó, como hizo la alfombra roja de los Goya, y fue como, caramba, qué guapo está, qué cambio con el pelo, con todo. Y de ahí había acertado. Y de repente en esta alfombra fue como otra vez. Yo me quedo con él de cintura para arriba. Yo no de creo cintura que para nada. Abajo no me gusta. Y yo me quedo con él como actor. Como propuesta de moda. Como propuesta de moda. No, el traje parece que se lo ha cogido a su hermano mayor porque le queda grande y al verlo, la pose todo, hay un eslogan que es, yo le pondría debajo, es la moda que incomoda. Sí. Porque incomoda al verlo. En este caso no ha acertado para nada. Sí, sí, curioso. Bueno, tenemos a Macarena García, que también es una de las que siempre nos gusta, y yo no sé si esta vez nos sorprende o no. Alfonso. A ver, esto es la parte de día, entonces hay que separar la noche. Escoge unos pantalones ciclista con una chaqueta clásica en brillos blanco y negro y unos salones. Hay que defender un pantalón ciclista, ¿eh? Pero yo reconozco que a nivel de outfit me gusta, lo que no sé es tanto si funciona. Ella se lo puede permitir porque son unas piernas maravillosas, físico, sí, todo lo que tú quieras, la tendencia está ahí. A lo mejor, mira, funcionaba para mí si en la parte de arriba fuera de otra forma, una hombrera más exagerada tipo Balmain, ya que quieres ir de tendencia, llamar la atención, lo hubiese cambiado, le hubiese puesto una buena chaqueta. A mí no me disgusta, yo nunca me pondría ese pantalón, no me gustan los pantalones ciclistas, pero claro, a ella le queda espectacular y yo creo que se va muy bien para ser el evento de día, sí va bien y además lo defiende bien. Entonces, a mí me falla la parte de arriba. A mí la parte sí de abajo, en cambio, me gusta,
pero la parte de arriba yo lo creo algo de más proporción, ¿sabes? Para equilibrar un poco el estilo, porque ella es muy guapa y podría decir, bueno, pues voy en tendencia, pero me falla la parte de arriba. No me gusta cómo va peinada. ¿Ves? A mí lo que no me gusta es cómo va peinada. A mí me gusta, porque es fresca, con esos ciclistas no puede ir de otra forma. Claro, no, claro. Y le da así un toque más teenager. Claro, bueno. Claro, me gusta. Más adolescente. Por cierto, creo que no la vamos a ver, pero ¿cómo va vestida de noche? ¿Era de las aciertos? Sí, de noche lleva un vestido muy chulo, sobre todo porque la parte de atrás es una lazada impresionante. Y bueno, es un vestido corto con brillos en blanco y negro, le queda perfecto, sí, el vestido. De palabra de honor y lo que hablábamos en los programas siempre, la tendencia, el lazo protagonista. El lazo es impresionante, tiene cola, sí, que le arrastra un poco. Sí. Para mí es una de las, sí, más acertadas. Sí. Con sandalias en plata. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí. A mí me parece que va muy bien. Muy bien, ella, muy, sí, bien, muy bien. Sí. Bueno, tenemos también un look así bastante especial que es el de Maggie Cibantos. Queríamos color, toma color. Queríamos algo distinto, toma algo distinto. ¿Funciona, no funciona? ¿Qué decís los expertos? Yo voy a ser un poco malo en esto. Sí. Y mira, si estuvieras de la directora del circo. Exacto, domadora. O de domadora. Lo que funciona es el color porque es el que viene bien este verano, pero después el resto no funciona, no ni en proporción, no. Ni no. Por eso es lo que siempre hablamos. El negro es maravilloso y los colores funcionan, pero hay que saberlos llevar. Entonces no es porque sea una tendencia llevar el color y ala, me pongo todo el color que quiero encima. Bueno, no, yo creo que lo que menos vio en esto es el color, sino los volúmenes, el conjunto, sí, sí, y tal. Los volúmenes, bueno, el pantalón, además no le sienta bien, es que no tiene por dónde, vamos, es complicado pillarlo. Uh-huh. ¿Y Marta Fango? Bueno, nada, yo de esto ya, en pleno Málaga con ese abrigo. El abrigo y el mono, nada. Vamos. No. Ella se cree que es Rosalía. Claro, a Rosalía sí le funcionaría, es su estilo, es su esencia, pero aquí no funciona, a mí no me gusta. Yo opino lo mismo, tampoco, me parece que no tiene ningún sentido. ¿Y Natalia Cebrián? Natalia Cebrián, la top. Yo creo que sí, para mí es la mejor de toda la alfombra. Mira, fijaros, hasta en el pelo. Es todo. El vestido asimétrico le sienta, sí, de vicio, sí, la manga, el espectacular, la sandalia. Es una preciosidad. Es una preciosidad. Las sandalias de Jimmy Choo le van perfectas al vestido. Es un rollo sexy sin ser obvia. A mí me parece, sí, que está divina. Sí, es una de las, sí, más guapas. Sí. Y cuidado, que dos de las que estamos aquí destacando de guapas van de vestido corto, ¿no? Que parece, uh-huh, que las alfombras rojas o vas de largo o pasas más desapercibida en bien, quiero decir, y sin embargo, ¿no? Pero es que esta es una alfombra roja distinta, o sea, hay alfombras rojas y alfombras rojas, es como las bodas, o sea, hay bodas distintas que puedes ir de largo o de corto, y en esta alfombra roja tú vas bien de corto, o sea, funciona, por eso hay que aplicar el protocolo a las nuevas tendencias, y que encaja, ¿no? Hay que ya quedarse en bueno, también es verdad que son vestidos cortos, pero son muy especiales y que arman mucho, sí, ¿no? Y eso también cuenta. Esta alfombra es distinta. Claro. Y son cortos asimétricos, claro, que no siquiera son un vestido corto plano, el volumen, la pedrería o ayuda los brillos. Ayuda y al final lo ves un traje de noche. Exacto, uh-huh, exacto. Bueno, tenemos a Prakriti Maduro y también es otro negro, pero otro negro totalmente distinto. ¿Qué os ha parecido este? Ay, qué aburrido. Sosito. Sí, es eso. Sí. Funciona de cintura para arriba porque, bueno, lo que no entiendo ese corto, no entiendo el zapato, no entiendo el pelo, no lo entiendo. Sin más. Bueno, a ver si entendéis un poquito más a Ruth Gabriel, no sé si es de las que bueno, os gustan. Bueno, es que la pobre chiquilla no consigo que ningún look vaya bien. Los estampados jamás se llevaron mucho el año pasado. Este año no vienen los estampados. Lo que pasa es que en ella no. En ella no. Ella es el pelo, es el lazo, sí, en la cintura. Es que ella no es estilosa. Da igual lo que se ponga. Y eso que es una persona que siempre está como su sonrisa, que siempre está como muy predispuesta, pero no funciona nada, nada, nada. Da igual. Yo creo que ni con un Gucci podría levantar esta chica. Es que yo creo que el problema está en que no es capaz de transmitir una imagen depurada. Y entonces, al no transmitir esto, es imposible, la elegancia se va allá, no la tiene, no es algo que sea innato y que dices, bueno, en este caso puede fallar el vestido, pero la persona transmite tanto
que sí, pasa es lo que decimos siempre, vemos una camisa blanca y un vaquero y dices, qué bonita, qué guapa está esa chica. Te la pone otro, una camisa blanca y un vaquero, y le queda fatal ese día. En ella siempre es lo mismo. Bueno, en cualquier caso no es un vestido que destaque así tampoco. No, no sé, no. Ese cuello. No. Qué malas somos hoy. Fernando Guillén Cuervo, que es uno de los galanes por excelencia. Me encanta, otro guapo. Otro guapo, a mí me encanta cómo va con ese chaleco cruzado, a mí me parece que también va... También un look un poco distinto, ¿no? Sí. Mira, sí. Los hombres que siempre decimos que parece que como que es más difícil destacar no, o que sí. Son looks mucho más parecidos, y sin embargo hemos elegido todo hombres que han ido en distintas versiones, y este en concreto... No lleva ni pajarita ni corbata, pero lleva el chaleco cruzado que, vamos, le da un toque de distinción maravilloso. Sí, hay una cosa que también a mí me gustaría señalar de él, que es el hecho de no llevarlo plano, es el cuadro ventana, el pañuelo en la, el pocket en el bolsillo le da un toque también así más desenfadado. Yo me quedaría, si tuviese que ponerle un titular, es un rollo dandy. Sí. Y, que se puede permitir porque lo defiende perfectamente. Son una familia de guapos, todos. Porque hay cuatro de la familia y los cuatro han ido guapísimos. Y fijaros en una cosa, que si antes hablábamos de eso, en este caso, cuando el fit y la talla está perfecto, lleva el largo del pantalón donde tiene que ir, no se arruga. La talla, el largo de la americana va perfecto, entonces eso hace muchísimo. Al final, cuando llevas tres prendas, tienen que ser impecables, y si el corte falla o la talla no está adecuada, puede ser el mejor vestido que te cargas el outfit. Y tenemos también a Francine Gálvez, que es con la que acabamos, ¿qué os parece? Nada, es que esto es una desproporción. Es una desproporción todo en talla, en volúmenes, el color es lo único que me gusta, pero la postura, el pelo, es que es un despropósito. De hecho, yo creo que si antes hablaba de Natalia como la mejor, creo que si tuviese que quedarme con el peor, posiblemente sea ¿sí? esto. ¿En serio? Yo, la verdad, me parece horroroso como va, no tiene ningún sentido. ¿Pero en serio te parece la peor? No, la peor, bueno no sé si la peor, pero vamos, estaría dentro, en el top 5. Bueno, de todas formas, ¿a ti había alguna que te gustaba especialmente? Sí, Irene Escolar me parece que va perfecta. Irene Escolar va guapísima. Sí, va con la colección de resort de Dior, me parece que va perfecta. Va guapísima. Sí. Que ya lo hemos visto en otras alfombras, que ya, ya lo he visto como 3 o 4 veces, es un vestido ideal, pero yo no lo hubiese elegido precisamente porque es más visto. Se le han dado muchas alfombras. Pero bueno, el vestido le sentaba impecable. Y después me parece que también va muy bien Manuela Velasco. Manuela Velasco, que también es Velasco. Llevan las dos el mismo corte en el vestido, tanto la Irene Escolar como Manuela Velasco, que es ese corte de tobillo que ni es muy largo, ni es largo, ni es el midi, ¿no? Pero lo que y hablamos, a mí me parece maravilloso. Lo que hablamos muchas veces, Manuela Velasco va muy bien vestida. Sí. En este caso apuesta por tul y lentejuelas, unas sandalias que también minimal, que pasan por completo desapercibidas para que el vestido coja todo el protagonismo que tiene que coger, y después la actitud de ella, que también sabe defender perfectamente lo que se pone. Oye, y Amaya Salamanca, que también es así de las que siempre tenemos en duda, entre nos gusta, no nos gusta, acierta, no acierta. En este está caso, muy ochentera últimamente. En este caso yo creo que tanto en el look de día como en el look de noche sí que acierta. En el look de día ella lleva un vestido de Pedro del Hierro, que es básicamente una especie de body blanco con una falda, transparente con transparencia. Y joyas, las joyas me parece que son de, si no me equivoco, son de Rabat, me parece que va perfecta. Le sienta impecable el peinado con ese rubio platino, me parece que está guapísima. Está el toque de la capa también le da rollazo al body y le quita ese toque de desnudez que al final la falda te deja expuesta por completo, y me parece que está genial. Y después en el look de día ella escoge un traje de falda y chaqueta que recuerda mucho a los años 40 de Chanel, y me parece que también así en blanco y negro, que también le sienta perfecto. Muy guapa, sí. Oye, si tuvierais que quedar con una de esta pasarela, así, rápido, ¿con quién me quedaría? Con ella, sin duda. Con ella. ¿Tú con Amaya? Yo con Natalia, Natalia Cebrián. Yo con Natalia y con Irene Escolar. Irene Escolar. Sí, con esas dos. Escolar. Bueno, es que las tres Irenes, había tres Irenes y las tres iban maravillosas. Las tres Irenes y Natalia.
¿Algo para copiar para nuestros elegantes? Mucho. Yo ya he visto como dos o tres invitadas y otras actrices que van vestidas por uno de mis diseñadores favoritos. ¿Ah, sí? A ver qué encontramos. Bueno, pues el 20 de junio veremos si todas estas alfombras rojas que estamos viendo estas semanas nos han inspirado o han pasado totalmente desapercibidas. En cualquier caso, la próxima semana veremos mucho más. Gracias a los tres por haber estado aquí. Y nosotros toca ahora también repasar noticias del corazón y ver qué traen todas las revistas de la prensa rosa. Tiempo ya para comentar todas las noticias que aparecen en la prensa del corazón con Laura Pérez. Hola, muy buenas noches. Rosa Portela. Buenas noches. Y Ángelo Pulito. Muy buenas noches, Ana. Muy de negro los tres. Bueno, yo sí, casi siempre. Porque como hablamos de corazón y hay tanto rojo a echar aquí, dijimos un poco... Vamos, venimos de negro... Porque el rojo y el negro así, siempre se llevaron bien. Siempre. Bueno, pues yo voy a empezar diciéndoos algo para que os quede claro. Es falso que se lleven mal. No son íntimas. No son íntimas amigas. Tienen una relación de cuñadas y son súper políticamente correctas. Mira, ¿teníais alguna duda cómo se llevaban Eva y Lourdes? Pues ya lo sabéis. ¿Qué manera de meter la pata? O sea, si teníamos alguna duda, ya Fran, con esa frase, nos lo acaba de dejar clarísimo. Políticamente correctas. Es decir, se llevan como el culo. Sí. No, es que no se puede ni ver. Es que vamos yo no a sé ver. Si odia más. ¿Qué expresión Lourdes? Es esa? Eso ya dice todo. A mí me encantaría, te digo, están además ahí. No sé si odia más Eva a Lourdes o Lourdes a Eva, porque yo creo que cualquiera de las dos tienen choca. Eso, choca muchísimo. No sí. Se puede ni ver. Pero no se y puede además ver. Yo creo que hay momentos en el que se puede callar, los rumores ya van a desaparecer con el tiempo y todo se queda ahí. Si quieres de verdad... no alimentar todo esto, no digas estas cosas, porque no estás, no digas nada. Pero mira, es muy gracioso, es muy gracioso porque además, ¿cómo se hubiera tal? Han ido a ver a Currito, que es muy significativo que después de todo el trabajo que tienes y que dices tener, que te vas a la feria, que te vas a la pasarela flamenca, que tal, que ni siquiera haces hueco para verlo, pero sale esta información y entonces a la semana siguiente te dejas ver. Y además te dejas ver, no es lo voy a ver, sino que te dejas ver. Y luego por encima ya, claro, llegan las declaraciones de Francisco Rivera, que ya directamente... Que meta más la pata en este país, poca gente mete más la pata, bueno, que él es un especialista en meter patas. Es que sí. Lo quiso arreglar y lo hizo peor. Y bueno, y además es lo que dice Ana, o sea, hasta ahora el niño tiene 3 meses, no tuvo ni un hueco... para ir a verlo, y justo salen todas estas informaciones, y al minuto uno ya se le ve tiempo. Una cara de felicidad de ir a ver uy, al niño. Al entrar por la puerta ya va a entusiasmar a esa reunión. De darle el achuchón ese que dice que le va a dar pero el achuchón. Está diciéndole, pero tenemos que estar ya mucho rato. Y bueno, yo desde aquí le hago un llamamiento aquí a Eva. Sí, porque la prensa va a estar abajo y van a ver que subes sí, y bajas. Sí, mira, Eva, ya sabemos que tu forma de vestir, pues mira, es adulta y lo que quieras, pero al bebé... Cómprale ya unos zapatos, deja de andar con esos pololos y esos Peter Pans, que tiene 1 año. Y el niño hay que empezar a vestirlo como un niño de 1 año. Ya. Sí, hija, sí. Va como a mí bebé. Me encanta, pero de todas formas me encanta la revista de Lola, ¿no? Que es zanjan la polémica. Esto no es zanjar la polémica, no, esto es alimentar la totalmente. Polémica. Es echarle leña al fuego, o sea, se dijo siempre. Esto mucha está leña, avivar. Totalmente alimentada la polémica. Ahora, ya, además, si tenía alguien alguna duda, nos ha quedado claro ya de que no se puede vivir. No, mira, y la cosa que me parece rara, que muchos personajes del mundo del corazón a veces buscan esto, alimentar para quedarse, para tener una portada en la revista, pero yo creo que esta familia exactamente está buscando lo contrario. Y aún buscando lo contrario, lo que está haciendo es poner un foco encima de atención. Y porque Francisco y su hermano se llevan estupendamente y lo último que desearían...
sería exactamente esto, tener un problema con las respectivas mujeres. Es que es una chorrada, porque ellos son hermanos, se llevan genial. Pues mira, tampoco tienen cada uno su vida. Claro. Tampoco tienen por qué tener esta... No tienen suegros a los que ir y que cumplir comiendo juntos. Claro. No tienen ninguna reunión. Pues mira, ella se lleva mal, nos lleva mal, ¿qué pasa? No se llevan bien. No todo el mundo te cae bien. Y... No, claro. Si son dos mundos completamente diferentes, pues nada, pues saludos cordiales, adiós. Y ya está. Por cierto, con quien parece que Cayetano también ha perdido la relación es con Lucía Rivera, la hija de Blanca. De Blanca Rivera, ¿no? De Blanca Romero. Pero bueno, de todos modos, esa relación, yo os digo sinceramente, esa relación se perdió en el momento que se separaron. No se perdió, porque económicamente sigue teniendo. Bueno, ya, claro. Pero bueno, te quiero decir. Para siempre. Que lo que ¿a quién se le ocurre? Claro, pero te quiero decir que afectivamente, esa niña. Y ese padre que nunca jamás, o sea, si no se han vuelto a ver. Yo lo que no entiendo es para qué él prohijó, se llama, ¿no? Sí, prohijó sí. Esa niña, no era necesario, sí, es que, ¿no? Yo pero, también, porque además era una niña mayor ya. Claro. Y es verdad que era absolutamente innecesario, quiero decir, en el momento en que estuvo con su madre. Era innecesario para vosotros, pero para Blanca no era innecesario. Para Blanca, que era su mujer, le dijo, calle. Tienes que adoptar a la niña porque estamos juntos y la niña tal no tiene padre. Yo fíjate, no me pega nada ese rollo. Pero debió de ser, porque si casi no. Yo a él nunca le vi, no creo que tuviese él muchísimo interés ni muchas ganas. A mí ella, que me parece muchísimo más independiente. Sí, tiene dos hijos de relaciones diferentes y siempre la ha mantenido así un poco. Primero la identidad, le ha preservado mucho la identidad del padre y además muy a su bola. Y a mí la sensación me dio todo lo contrario. Es que no sé si os acordáis cuando estaban juntos que siempre decíamos, se aburre un montón, Blanca con Cayetano se aburre un montón. Y yo creo que fue, fíjate, a mí mi sensación, y es una sensación sin más, es como al contrario, es como que él en un momento dado empieza a vivir con Blanca, se casan y se mete mucho en ese mundo de Blanca. Y entonces, bueno, pues está la niña, la quiere, y entonces trata como de hacer más familia. Pero me pega más puede ser en un rollo que parte de él que en una historia que parte de ella. Yo creo que me quedo es que se aburrían un montón y también te lo digo, muchísimo. Yo creo que fue así un lapsus que se le escapó y dijo, pues... Se le escapó. Vaya, ay, cuando quiere tu hija, como si fuese mía, vamos. Tráeme los papeles, esta opción. Pues, yo creo que en el momento en que creo que es como el típico el paso así, de querer, un poco erróneamente, como estabilizar mucho eso, cuando los papeles no te dan esa estabilidad, lo que te da es el roce, el cariño que te tienes y lo que vives, ¿no? Pero a mí, ¿ves? Mi sensación desde fuera es eso, y en el momento en que se separa de Blanca, pues desaparece. También la niña va en el lote. Claro. Y también es absurdo que fuese de otra forma, porque al final, quiero decir, si tú te separas de buen rollo y sigues manteniendo una relación cordial, con esa niña podías mantenerlo, ¿no? Claro, pero si tú pierdes la relación con la madre y la niña va en el medio, pero no es nada tuya realmente... Es que si realmente la decisión de adoptarla... fuese porque la considera como una hija suya, pues él tendría su régimen de visitas de tal, si hubiese ido los fines de semana con él, hubiese hecho vacaciones con él de vez en cuando, ahí se rompe todo menos la relación económica. O sea, es como un poco... De todos modos, es que claro, la niña ya era un poco mayor y todo, yo qué sé. También se rompió totalmente con su otro hermano, que no se sabe nada de él. ¿De qué otro hermano? Del hermano pequeño. Del pequeño niño viejo. El niño viejo no es. El pequeño niño viejo. Ese bueno. No, hasta que vuelva a estar llorando por las esquinas otra vez. Pues se nos rompió el amor de tanto usarlo. No, con ese rompieron ya definitivamente, porque no hace más que pedirles dinero, no les devuelve nada, el pobre siempre está arruinado y de tal, y no se cansaron un poco de ello. Bueno, de todas formas, en esta semana, que yo creo que no hay noticias muy destacables, salvo, bueno, el ingreso hospitalario con el... Y tus de Jorge Javier, que yo creo que es lo que... Es la bomba de yo pensé que ibas a decir ingreso hospitalario, hija de Carmen Borrego, también es otro ingreso hospitalario. No. Pero yo creo que las que vienen así dando noticias muy pequeñitas son las siguientes generaciones, ¿no? Las cachorrillas. Por ejemplo, Vicky Martín Berrocal, me llevo a mi hija Alba, ¿no? Por ahí... Y ya pone, y hay alguien que la echa mucho de menos. Ay, Dios. Notición. No puedo. Segundo,
la hija de Paz Padilla, que tiene un montón de seguidores, y entonces le han dado un premio de super influencer en un determinado ámbito de igualdad de género. Bueno, entonces ya hace otra noticia. Lucía Rivera, bueno, pues sale un poco la noticia al hilo de que en el Día del Padre felicitas a mi madre, que has hecho de padre muchas veces. Entonces parece que evidencia más, ¿no? Ese, y no se sabe muy bien si eso es una pullita que le echa a Cayetano o a su verdadero padre, biológico me refiero. Porque yo creo que al final es una exaltación de la, del amor de madre, de sí, sí, mamá, te admiro porque eres tú la que siempre me has estado ahí, me has cuidado, y que es súper lógico además. Ya. Esta es mi lectura, ¿eh? Y luego está Alejandra Rubio. Que rescata a su abuela. Que rescata a su abuela. Rescata a su abuela. Querido Basile, no le das protagonismo a mi abuela, la saco yo. Sí. A la yaya la saco. Y además encima pidiendo un programa para la abuela. A ver cuándo te dan un programa, abuela. A ver cuándo te dan un programa. Te quiero volver a ver en la tele, abuela. Te quiero volver a ver. Y ella dijo, bueno, si no me lo dan, vengo al tuyo. Es que sacas tú. No hay nadie más que pueda pedir un programa para mí a Teresa, porque no, le faltaba no María, pero María ya no trabaja. Y puede pedirme, ya, María se marchó. Que yo creo que el programa, vamos, para esta vida ya no la hay. A lo mejor que, la próxima vida, claro, si creen la reencarnación, poco, tiene programa. Pero yo creo que en este ya se rinde. Sería viva la vida, no, viva la próxima vida, sería el programa. Es constante. Sí, bueno, es que no. Y Alejandra, ¿qué tal le va el programa? En le va estupendamente, lo ve su tía, ¿su abuela? Que está operada, claro, y su sobrina. No puede hacer muchas cosas. Claro, y es además un programa es muy interesante, yo lo poco que vi me pareció interesantísimo, vamos, como para enganchar. Debería de sacar a la tía también, que de recién salida bueno, del hospital. Es que de hecho sacó a su madre, que le hizo una visita, ahora fue a ver la casa de la abuela, para que todos veáis la casa de mi abuela. O sea, la casa de la abuela es la casa más este vista de España. Además a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque en principio vendieron un poco la historia de que la niña, que era muy independiente, se había ido a vivir con el novio, iba a sacar su propio programa en canal de YouTube, no sé qué, pero tan independiente, y no quiere centrarse mucho en el rollo este de la familia, pero al final ya es lo que hace, o sea, voy de hija de... Es lo que da de comer. Hija. Mira, hay que la hija va a estudiar cosa, derecho, pero mientras... Hay que dar el reconocimiento también a Alejandra Rubio, que, vale, es un programa del palo que han tenido Stacy y Lenia, todos estos todas, que han salido de Mujeres y Hombres y realities. Y Alejandra siempre da algo para qué hablar. Con la entrevista con su madre se habla, porque evidentemente estamos hablando de María Teresa. Sí, sí, eso es. Saca la abuela y saca la abuela que hace a mucho. A ver, claro. Con el novio es me quiero casar. Es que los otros no tienen esa abuela, esa y siempre tienen un familia, tirón, ¿sabes? Siempre se habla, pero aunque a sea de un Campos programa. Claro, evidentemente. Pero la niña hubiese podido hacer un programa, como hizo, estamos hablando de Isa Pantoja... Niña, no tuvo este programa. Isa Pantoja no se supo nada. ¿Qué tal? Claro, fue? Es que de esto no, está hablando. Isa Pantoja, pues me subo al carro, que es, no me funciona, que ya no me está gustando, no me funciona lo de Asraf, y aprovecho. A mí me parece que últimamente su rollo es aprovechar un poco todo lo que sale de su alrededor y me subo al carro. Ahora es Alejandro Albalá, que está viviendo su propio protagonismo, que es lo que está viviendo, ¿no? En el reality, él ha entrado, es un concursante más, y ahora es realmente cuando tiene protagonismo por sí mismo. Entonces, está con Sofía y ya sale Chabelita diciendo que se celaba, es que no se lo cree ni ella, que era súper celoso y que se celaba y no sé qué, no sé cuánto. Creo. ¿Tú crees que se celaba mucho? Yo creo que, bueno... No, yo creo que... Porque claro, es lo fácil, que a mí, perdona, solo un inciso, que me hizo mucha gracia unas declaraciones que me parecen absolutamente estúpidas cuando alguien tiene memoria, que es que además, claro, ahora se está viendo, cuando yo le decía no porque salía mucho de fiesta, mira guapa, es que saliendo con él, tú saliste en un programa admitiendo que le habías puesto los cuernos. Pero en varias ocasiones, ¿sabes? Perdona. Varias ocasiones, no ni una ni dos. No, es una forma de relacionarse como, no sé, llámame mayor, pero... Mayor. No sé si es que estoy mayor, No. Pues una relación es como muy rara, o sea, estoy mayor, ya lo sé. Mayor. Yo no quiero problemas con ellas, vamos, lo tengo independientemente clarísimo de que en este tema piense de una manera u otra, ya sé que es estoy mayor. Es mejor llamarle mayor que tú. Pero...
Pero, ojo, a ver cómo sois. Pero no, ya, o sea, no, a mí no me parece que sean normales. Tú no te rías de mí, me estás... ¿Nos parece así como insanas, como una relación como un poco, no sé, que no se valora? Bueno, Ángel es más joven. A ver, la cuestión... Tú lo ves insano. La relación de Alejandro y... Son muy sanas, ¿por qué van a ser es que insanas? Yo creo que esta niña... A ver, tú dijiste algo que es así, no es tu momento... Habla de tus cosas y deja en paz el chico que está haciendo su programa, claro. ¿De qué va a hablar? Le han tirado un copazo en la cabeza a Raf y ni se habla de esto. Que casi le parte en la cara. Claro, dijo en plan, mira, chicos, si te parte en la cara y no se habla de esto, sí. Casi prefiero hablar de Alejandro y que me leía los mensajes cuando estaba durmiendo. A lo mejor, tío, no tenía datos en su móvil y necesitaba conectarse, ¿sabes? Qué sé yo. Pero es bueno, muy mira, patético. Ya no sabe lo que hacer, porque ya invitar al cumpleaños del niño al padre de Albalá, yo ya, es que ya con es eso que dices está todo. Buscando eso me dice sí. Todo, es que es una cosa rarísima. Es que una cosa como que les falta extraña, mucha base de no sé. Es que es excavar, hacer... Le falta amor. No encuentra algo nuevo para que pueda hacer la noticia. Y entonces quiere volver a la palestra y le está costando mucho. Porque la estabilidad a ella no le da de comer, evidentemente. Bueno, quiere volver y además le cuesta porque ahora mismo también, por otra parte, dentro de lo que es ese universo, el foco está en Kiko y tampoco les está dando juego, quiero decir. No le está dando juego para... abriendo esa puerta por la que ella pueda entrar, me refiero a eso. Yeah. Bueno, hay que decir una cosa también... hubo un reencuentro familiar en el límite 24 horas, porque fue 24, esta vez no 48. Todos los familiares de los concursantes de Gran Hermano Dúo fueron a visitarlo y todo el mundo esperaba Isabel Pantoja, madre, que entrase. Y Kiko también. Y Kiko también. Y entra Isa Pantoja, niña. Vale, todo maravilloso, se abrazan, llora. Y hay una relación estupenda que no se cree nadie, porque yo en mi casa si tengo todos los dos, mira. Todas las lecturas, 10 minutos. Isa poniendo... ¿Tú te la has creído? ¿Cómo me voy a creer si antes Isa puso verde el padre, a su hermano y el hermano es desde que, la casa la pone verde a ella? Porque pues, dice, es una falta de valores absoluto, o sea, es como unos cimientos como extraños. Y además, ¿qué hace? Sale de la casa ¿por qué te hago tanta gracia? Y pone... va por ti madre y la foto de ellos dos, entonces no lo hiciste ni siquiera para tu hermano, lo hiciste para tu madre, es un poco, evidentemente no iba a poner va por ti Yaya o va por ti Tito Agustín, pero Agustín ni tanto ni tampoco, está muy desaparecido. Es que desde que Isa no está tanto en primera línea, Tito claro, Agustín pasa segunda poco. Con él, ¿no? No, es que desde que Isa se lleva bien con su madre, Tito Agustín pasa a segundo plano, porque claro. No puede estar, no son compatibles. Bueno, en cualquier caso, a quien así estamos descubriendo en todo esto es a Irene Rosales, ¿no? O sea, si ha servido para algo GH Duo, es para descubrir a Irene Rosales. Irene Rosales que tiene su carácter, ¿eh? Que parece que sí, que sí. A mí me encanta, es un personaje que ya lo dije. El otro día pelearon. Yo. Pues mira, me encantaría que ganase. Sí, yo también. Estoy muy pro Irene. Es que yo creo que va a ganar. Estoy muy pro Irene porque además te digo una cosa. Tiene una cosa para mí súper buena que es... Y yo el otro día se lo oí comentar a alguien en un debate de estos, así viendo la tele, y dije, pues tiene razón, es una forma buena de hacerlo. Ellos discuten mucho, bueno, al final, jolín, con una pareja discutes y si estás 24 horas pegado... Discutes fijo, porque aparte tienes esa confianza como para discutir tres veces más, ¿no? Entonces ellos discuten. Pero tienen una discusión, que es lo que decían, lo decían así un poco con respecto a Sofía y Albalá, que decía, ellos discuten, pero de una forma mucho más sana. Claro. Que es, discuto a veces por tonterías, tremendísima bronca por una salsa de tomate, que Kiko es súper caprichoso, súper caprichoso. Y entonces ella le da, de un lado, pues discute con el chico y le llama tonto y lo que tenga que ser, y luego se reconcilian sanamente, porque en el fondo... Yo creo que están funcionando bien como pareja. Y luego a mí lo que me encanta de ella es que pese a que han entrado juntos y que evidentemente sería absurdo que entre ellos dos, además con la relación que tienen, que son una pareja normal y corriente, pues evidentemente se protegen, ¿no? O sea, lo que decía alguien de van con ventaja. Claro, juegan hombre, con ventaja porque entre ellos claro, dos hombre, van. Claro que juegan pero con luego ventaja. Son muy independientes. Kiko tiene sus creencias dentro de la casa, que y Irene no tiene para nada... vota de forma distinta, han estado machacando
Bueno, yo creo que con un poco de razón, porque a mí me satura mucho María Jesús, pero Irene se lleva bien con ella, es una tía con la que se lleva bien, tienen buena... Pero en el trato entre ellas dos se llevan bien, y entonces ella, pues, la pero define, es que, ¿no? lo que veo es que Irene es más coherente. Es coherente. Quiero decir, tuvo otra base, coherente. Otra educación diferente. Sí, y de hecho cuando ves a su madre, que está con las niñas y tal, y la ves haciendo declaraciones, se ve una familia pues mucho más normal, claro. Una niña sencilla, normal. Sí, Irene me está gustando mucho porque el otro día vi unas imágenes, estaban tirados en el sofá, ella tenía un calentón, estaba muy así, y estaba aquí en plan, Irene, déjame, ¿sabes? Y ella estaba jugueteando. Yeah. Y es en plan, es una pareja normal y corriente, ¿y que pregunta, se quieren porque se enfadan por una salsa de tomate? ¿La propia pareja tuvo edredonín también? Como no, tiene no, ella lo prometió que no. Ella lo prometió que no, que no lo iba, no lo iba a hacer, y no lo hizo. Y de hecho dijo, espera, hay que, ojalá y esperemos un poquito más para que duren ahí. Oye, cosas incongruentes, ya para acabar, Alba Carrillo, que felicita a Fonsi Nieto por el Día del Padre. ¿En serio, Alba? ¿En serio? Ya ves. Un poco, Alba, hashtag coherencia, no. No. Es un poco, es la persona más incoherente que hay en este país. Bueno, pero ¿sabéis qué pasa? O sea, hablando de incoherencia. Pero es por su niño. Es por su niño y quiere aproximarse un poco. Yo creo pero por su niño, es el niño ya seguro, le hacen el cole, el regalo del Día del Padre. Foméntale que el niño esté muy cercano al padre. No hace falta que tú hagas esa estupidez en Instagram con un niño. No, es que no hace falta. O sea, es estúpido. Es casi tan estúpido como David Bisbal, que está todo el día encima de Elena Tablada, y por Dios, que yo no soy nada de Elena Tablada. Bueno, a mí me hizo ser de Elena Tablada. A ver, estás todo el día con el punto de mira de Elena Tablada, por el rollo de la niña, de que si la deja a mi hija, no utilices a mi hija, no sé qué, y cuelgas una foto tuyo con la niña. Mira, y después otra cosa, estoy deseando ya que nazca ese niño, que ya verás si va a ser expuesto o no va a ser expuesto. Seguro. Porque la Zanetti está todo el rato sacándonos la barriga por todas partes, cuando le nazcan saldrán las fotos del niño por todas partes, y él es insoportable. Tú dices que no eres de Tablada. No. A mí me hizo ser de Tablada. De David yo, tampoco. Pero... Porque mira, yo de ver lo estúpido que es este Bisbal, es que cada vez me aproximo más a Tablada. Cierto. Estoy con ella. Pues hay personas que te hacen tal. Nos vamos ya solo diciendo una cosa que se la voy a dedicar a Laura. Uy, qué bien. Kiko Matamoros y Cristina, nada de crisis y ya retira el pelo. Yo creo que te oyó y dijo, ¿qué te crees? Es que no tengo... Estaba pensando porque Kiko Matamoros... Yo creo que tenía ahí una verruga que se fue a quitar porque ella estaba todo el tiempo así. Fue lo que se quitó. Ella estaba todo el tiempo así y el otro día fue a una clínica. A ver si se quitó ahí una raro que tenía. Yo no sé si se quitó algo o no, pero yo el otro día la vi con el pelito hacia atrás y estuve a punto de hacerle una foto para mandársela. Tenía ahí muchas dudas con eso. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de esta semana. La próxima... ¿Derrochará pasión con su mujer Marta Chela García Cortés? De verdad, no de emposado, de verdad. Depende de lo que le paguen. Lo veremos la próxima semana.